Rodolfo, ¿qué sucede? Oye, ¿me puedes hacer el favor de prestarme esa... esa vaina, el veneno de ratas? Préstame ya. Debe estar por aquí, un momento. Porque tengo una ahí en mi cuarto que chilla toda la noche, joder. No me deja dormir. Mátalas a todas, ¿ah? Porque si no, te lleno de cría. ¿Qué vas a hacer con todo? No, también hay que matar a la cría también. Chao. En serio, hijito, no he bebido nada, nada. No te preocupes. Bueno, te llamo porque... No sé si te acordarás, pero... Hoy es mi cumpleaños. Y pensé que a lo mejor podría... venir, traer a Gastoncito, pasar un rato. Ah. Sí. Esa gente. Mira, ahí está el turco. El jovencito me contó que ha traído una linda muñequita de afuera. Dicen que es muy simpática. Aunque el turco es un carero, la última mercadería que me vendió le costó 3 meses de mi pensión. Pero dicen que la muñequita está muy buena. ¿Pero usted quién? Voy a hablar con usted. ¿Con Lupita? Sí, sí. ¿Permiso? Un sí. Gracias. A ver. Necesito... A ver. Necesito un favor de usted. ¿Un favor? Bueno, si tiene el dinero justo, cualquier favor se le puede hacer, señor. Necesito un...
Ay, compadre, así. Siete años ya, y en ese tiempo solo hemos pasado juntos cuatro navidades y tres cumpleaños. ¿Eh? Así es como le pagan a uno cuando ya es demasiado viejo. No les enseña a caminar. Y cuando aprenden, se van corriendo. ¿Ah? Que nuestra vejez pues, nos impide alcanzarlo. Así es una manera de alcanzarlo. Hijo, buenas tardes. Siéntese. Aquí está. Ahí está. Este es un arma Baikal rusa. Calibre 380, lo que la gente conoce como 9 corto, de 7 tiros, pavonada, acero quirúrgico. La puede dejar de herencia. Una dama de primera. Sabía que la NASA comenzó a trabajar sus uniformes, los trajes de astronauta, con este material. Así que se prohibió su comercialización. Una lástima. Pero hoy usted está con suerte. Todo que la sin miedo no muerde. Por el contrario, está hecho para satisfacer sus necesidades. ¿Cuánto cuesta? Mire, usted me ha caído bien. Normalmente una muñeca de estas características yo la vendería en 1500. Como usted se ve que es un buen hombre, se la dejo en 1300. ¿Qué dice? ¿Usted tiene un número telefónico?
Hola, papá. Feliz cumpleaños atrasado. ¿Cómo me encontraste? Le pregunté a tus vecinos. Me dijeron que estabas donde siempre. Así que caminé un poco y entré al primer bar que encontré. No me equivoqué, ¿no? ¿Cómo has estado, papá? Bien, hijito. Bien. ¿Y Gastoncito? Quería venir, pero Sandra prefirió llevarlo a la peluquería. Ya sabes cómo es ella, no le gusta tenerlo lejos. La verdad es que creo que fue una buena idea. Esperaba verlo. ¿Cuántos años tiene? 7. Es terrible. Tenía la esperanza de verlo. ¿Cuándo lo vas a traer? Soy su abuelo. Papá, no quiero traer a Gastón preguntándome por qué su abuelo apesta alcohol. No quiero que tenga un abuelo alcohólico, es una muy mala influencia. ¿Cómo va la empresa? Bien. Bien, tengo bastante trabajo. Ya me tengo que ir de pasada. Te prometo que voy a venir por la familia. Espero no encontrarte en un bar, papá. No sé si se acordará, pero...